7,3 millones de dólares invirtió la Caja Costarricense del Seguro Social para la compra de las vacunas contra la influenza. En época lluviosa, los virus que producen esta enfermedad circulan con más fuerza en todo el territorio nacional. Este lunes se inició de forma oficial la campaña de vacunación contra la influenza estacional, para lo cual la caja adquirió 1.300.000 dosis. Don Carlos Carvajal tiene 74 años. Hoy se levantó temprano para irse a vacunar. Él se encuentra entre los grupos de riesgo al ser un adulto mayor. Vine temprano a vacunarme para aprovechar precisamente porque es una de las pocas o de las oportunidades que nos da la caja para tener una mejor vida saludable. Las autoridades hacen un llamado especial para vacunarse, sobre todo a personas que tienen obesidad, son diabéticos o sufren de algún problema del corazón. El virus de la influenza estacional tiene una alta tasa de morbimortalidad en las poblaciones de grupos de riesgo. Estamos hablando de personas adultas mayores, niños menores de seis meses hasta los 9 años, mujeres embarazadas, cualquier edad gestacional, ¿verdad? Que todo eso sí nos puede repercutir en el estado de salud que nos causa muchas muertes a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel mundial también. La jornada de vacunación se extenderá por 6 semanas. Invitan a toda la población a que no crea en mitos y aproveche los beneficios de la vacuna. Existen varios mitos. Uno de ellos dice que si se vacuna, se enferma, o sea que si se coloca la vacuna, le da el resfriado. Eso no es cierto porque el virus de esta vacuna es un virus muerto y por lo tanto lo que hace es al entrar puede hacer una mulación, puede hacer como una imitación de que se quiere enfermar la persona, pero lo que realmente está haciendo dentro del cuerpo de la persona es hacer inmunización dentro de ella para que no se, cuando llegue ese virus de la influenza, no se enferme la persona como tal. Otro mito es que si hace ejercicio o come bien, no necesita la vacuna. Una cosa es estar inmunológicamente bien y que hay que hacerlo, y otra cosa es que personas sanas han tenido influenza. ¿Por qué? Porque han estado cerca de personas enfermas que han tenido este virus, que han presentado esta influenza o que han presentado neumonías y otras complicaciones basadas en estos virus. La dosis de este año protege contra 4 cepas del virus que producen la influenza.